Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Estamos muy complacidos que nos visita por primera vez una investigadora o un investigador de la Universidad Técnica Nacional, conocida como UTN. Una universidad pública que nace en el 2008 aproximadamente y bueno, ha tomado un proceso de desarrollo y ya tienen investigadores consolidados. El día de hoy... Nos visita la máster Angie Blanco González, quien es tecnóloga de alimentos e investigadora de la UTN en la sede regional de San Carlos. Angie, muchísimas gracias por levantarse hoy a las 4 de la mañana y salir a las 5 de la mañana de Ciudad Quesada para hacer esta grabación. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Muy agradecidos, de verdad. Coméntenos, Angie, ¿cómo define la UTN las áreas prioritarias de investigación? A partir de cero, Para una universidad que nace hace aproximadamente ocho años en cero, ¿cómo se definen esas áreas de, de, de investigación? Sí, la universidad eh, cuenta con la vicerrectoría de investigación y transferencia. En ese caso, a partir de la vicerrectoría nacen los ejes estratégicos eh, en los cuales la universidad va a desarrollarse en los, los diferentes campos de, campos de acción, creando una investigación que sea... No solamente científica y, y válida, sino que además sea transferible. De hecho, que los, los ejes estratégicos y, y, se y, definen en ese sentido y de la muy transferencia. Muy acorde al área donde estamos ubicados. Exactamente, que sea aplicable, exactamente. exactamente, que sea totalmente aplicable. Es investigación 100% transferible y aplicable a la zona en donde se desarrolla la sede de la universidad. Claro. En el caso nuestro, es la sede de San Carlos. Eh, la región Huetar -Norte. Norte es altamente agroindustrial, ¿verdad? hay mucha eh, relación también con la parte de control de, de aguas, eh, inclusive la parte ambiental en general. Pues son parte de los ejes que la universidad ha enfocado para el, para la región, ¿eh? que nosotros, como sede, pues vamos a desarrollar y vamos a enfatizar en los procesos de investigación. También. Con respecto a la toma de decisión, hay un órgano que toma esas decisiones o toda la responsabilidad eh, cae en el vicerrector de investigación? La vicerrectoría está conformada por el, el vicerrector de investigación, un equipo de trabajo a, a, asesor, a la un imagino. consejo exactamente y los directores de área de investigación por cada sede de manera que haya representación de cada sede en, en ese consejo y que además cada director tenga la oportunidad de detectar cuáles son las necesidades reales en su zona, eh, que haya más cercanía con el sector productivo, por ejemplo, no centralizado solamente en, en la vicerrectoría, sino cada dirección específica. Claro, uh -huh. usted como tecnóloga de alimentos es eh, responsable de un proyecto denominado cultivo de hongos ostra. A partir de desechos de piña. Yo, yo primero le quiero preguntar qué es esto del hongo ostra. Bueno, el hongo ostra es el, el fruto comestible de un hongo que se llama Pleurotus ostreatus. Eh, es un producto altamente nutritivo, tiene gran contenido de proteína. ¿Qué, qué tamaño? No, no tengo ni idea. Eh, puede alcanzar un tamaño aproximado. Él se parece a una ostra, como a una. Por eso le, por llamamos, eso le eh. llaman así. Eh, es un, puede alcanzar un tamaño aproximado, ¿verdad? Es, un, es de coloración clara, tiene un sabor muy agradable, típico, sabor característico de los hongos, de los hongos. ¿verdad? que predominan los eh, el umami, que es un sabor que permite intensificar otros sabores, entonces es un producto muy utilizado en la alta cocina y de igual forma eh, es muy estudiado por sus propiedades nutracéuticas se le conocen gran cantidad de propiedades medicinales a longostra. Entonces, no solamente aporta proteína, lo cual es eh, esencial en la dieta, sino que además eh, aporta otros nutrientes indispensables, inclusive se, se ha estudiado sus características uh, antihipertensivas, anticancerígenas, y es un producto pues, que tiene muchísimos beneficios que podemos explotar. Además de su agradable sabor y, y múltiples... Mm. Eh, usos en, en la alta cocina y también en productos industriales. ¿Cuántos investigadores y qué especialidades están participando en este proyecto, Angie? Bueno, este, en este proyecto hemos participado eh, aproximadamente cinco o seis investigadores a lo largo de todo el, el programa, podríamos llamarlo uh -huh. así: programa de investigación, claro. que ha involucrado varios proyectos. Eh, inicialmente. El estudio de factibilidad técnica, económica y, y, e inclusive agroindustrial que se realizó fue iniciado por Liliana Rodríguez, que es bióloga, que es la directora de investigación de la, de la sede regional de San Carlos. Eh, por otro lado, también trabajó en, en sus inicios un economista, para ver la parte ahí un poco de, de factibilidad precisamente. Eh, han trabajado dos, un biotecnólogo, perdón, don Sergio Fuentes, que colaboró en unas etapas iniciales de la parte de eh, producción del telongo, a partir de los sustratos de piña. Ahorita en la parte de estudios de eficiencia biológica y rendimientos, los trabaja un ingeniero agrónomo, Yosif Rivera. Y en la parte post cosecha ya manejo del del hongo, manipulación y demás, la, la ha trabajado eh, una compañera catherine Monge, y ingeniera agroindustrial y mi persona, tecnología de alimentos. Eh, vamos, Ya hablamos del hongo ostra, vamos a hablar ahora de los desechos de la, de la piña. En los últimos años, desde el establecimiento del monocultivo de, 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 de la piña, esto ha sido un problema extremadamente serio. ¿Es una excepción la región Huetar Norte? Eh, no, para nada. Es bien conocido de hecho que ya en el ámbito eh, de noticias nacionales sabemos todos los inconvenientes que se ha generado uh, a partir de ciertas circunstancias paralelas a la producción. La producción de piña en la región Huétar Norte es muy importante desde el punto de vista económico. Eh, sin embargo, tiene efectos ¿verdad? secundarios tal vez que no han sido del todo, tal vez, abordados, abordados exactamente. Entonces, es importante, pues, eh, integrar todo lo que hay alrededor de un cultivo tan importante para la zona, ha sido fuente de empleo, ¿verdad? muy muy alta, eh, ¿Cómo llegaron de manera ustedes, que Ange mitiguemos. ¿Cómo llegaron ustedes a establecer esa relación de hongo, ostra, desecho piña? Eso nació, bueno, con, con eh, la participación de Liliana, ¿verdad? De, de, de nuestra directora, uh -huh. eh, con cámaras de piñeros y demás, porque ellos sí hubo un acercamiento. De, igual, al, al estar en la región, nosotros identificamos cuáles son las necesidades que más eh, relevancia tienen o por lo menos urgencia de atender. Y eh, la universidad se acerca a la, al sector para evaluar opciones y desarrollar proyectos. Eh, hubo un acercamiento mutuo, ¿verdad? Las, el sector piñero pues, estuvo dispuesto a, que, a colaborar, por lo menos respaldar de alguna ¿verdad? forma los, la ejecución de los proyectos eh, y en algún momento inclusive desarrollar intereses de trabajos en conjunto, ¿verdad? de manera que, que se pudiera eh, fortalecer y que se pudiera mitigar un poco el impacto que, que está generando, que está las generando en, sí. en, la, en la región. Vamos Correcto. a hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros, estamos hablando con la máster Angie Blanco. Quien es tecnóloga de alimentos e investigadora de la Universidad Técnica Nacional, conocida como UTN, en la sede regional de eh, San Carlos, en Ciudad Quesada, están ubicados ustedes, ¿verdad? En Ciudad diría? Quesada está la sede, correcto. Sí. Eh, Angie, el paso inicial de este proyecto, el que estamos eh, eh, valorando acá, consistió en una evaluación de factibilidad ecológica, agroindustrial y socioeconómica de la producción del hongo ostra. Eh, coméntenos en qué consistió esa evaluación. ¿Qué resultados les dio a ustedes como uh -huh. para que siguieran insistiendo en esa línea de investigación? Claro. Eh, la evaluación consistió exactamente en determinar qué factores podían beneficiar la, la producción del hongo, ostra, a partir de los residuos de la piña, eh, evaluando un poco también la generación de estos residuos, eh, en los, las opciones de aprovechamiento que, que de momento pues, son básicamente se utiliza como alimento para ganado nada más eh, la, el, el residuo de la planta ¿verdad? De, de de piña, de piña. Por, por, propiamente uh -huh. y lo come bien el ganado sí eso es consumido sí es, es alimento para ellos eh, sin embargo procesado la o tal cual eh, triturado triturado sí la, la corona era la bráctea claro. ya el, la que, la que sale de la planta eh, procesadora la planta exportadora ya de la eso, piña sí. esa es la bráctea que se puede utilizar la utilizan para ganado triturado y es la misma que eh, se empezó a estudiar que servía como sustrato para producir hongo ostra se han utilizado en en suramérica y en otros países de alta producción del hongo ostra se ha utilizado otros sustratos como residuos del proceso de café y otros entonces era muy probable, verdad, que sí fuera posible obtenerlo a partir de las brácteas de la piña eh, y de ahí a partir de ahí empezó el, el, el proceso para ver un poco también porque es, el, el hongo es un producto de alto valor comercial sin embargo actualmente se produce a partir de de heno de trasbala y el heno pues no es gratis ¿verdad? Caro, sí. entonces eh, y además requiere ciertos procesos de desinfección eh, que también implican un costo elevado, de manera que se, se estudió esas posibilidades eh, cambiando el heno de Trasbala por la corona de la, de la piña y también la, un poco la, la parte comercial ¿verdad? Del, del uso del hongo. El hongo ostra es, eh, tiene importancia comercial en Costa Rica, pero es importado en su mayoría. Hay pocos pequeños productores de hongo ostra. Eh, y muchos de los lugares donde uno lo, lo logra conseguir es importado de Sudamérica. Entonces, en realidad, estamos consumiendo un producto de una calidad un poco disminuida. ¿Y cómo lo adquirimos? ¿Enlatado? ¿Viene enlatado? Viene no, en se fresco. Viene es en fresco, fresco, en bandejas. Eh, el producto es, es, es principalmente fresco, pero imagínese. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se prepara? Yo me muero de la curiosidad por saber <laughs> cómo, lo, cómo se claro, prepara para. para el, hongo, local. el hongo es un producto perecedero. ¿verdad? Eh, es un producto diferente a un vegetal porque el hongo aún eh, cosechado todavía eh, madura, eh, todavía se mantiene como un ser vivo. ¿verdad? Eh, entonces, lo que se recomienda es el consumo de cocinado. Hay muchísimas opciones para, para degustarlo: puede ser um, en eh, mantequilla, con ajo. <laughs> En recetas de salsas, de, de sopas, de aderezos, de, de adores. Claro, eh, igualmente en, eh, como acompañamiento de gran cantidad de, de productos eh, elaborados a partir de carnes, debido a su propiedad de intensificar el sabor de los otros alimentos. Claro. Entonces, Posterior a los estudios de factibilidad que usted nos comentó, uh -huh. vinieron los bioensayos. Uh -huh. Coméntenos al respecto, ¿qué, qué, okay. ¿qué hicieron? Una vez que se definió que, bueno, sí había posibilidades de, de producirlo a partir de las brácteas de piña y además que esto eh, pues daba indicios de un proyecto altamente rentable porque el sustrato no, no sería caro, el proceso es un proceso que sí es importante estandarizar No sería caro, no, es regalado, Sí, ¿no? sería, no, pues, el sustrato sería, nada, ma, ma, eh, sería donado. A, ayuda a la reutilización <laughs> claro. de, del proceso. Y eh, por otro lado... Eh, el, el, el proceso en sí no es excesivamente costoso, ¿verdad? sino que es un proceso que sí requiere algunos controles, pero no es muy elevado. Eh, y además, el hongo pues se comercializa a un valor alto. alto. Sí, tiene un alto costo comercial. Entonces, eh, es completamente posible y se controla la factibilidad. Eh, de producirlo y de competir con el que están importando y a mucho okay, mejores lo, lo, condiciones. Los, bien, los ensayos les dicen a ustedes aquí hay un potencial. Después vienen los modelos de producción que es propiamente la parte de, sí. la parte suya. En los biensayos justamente se dice bueno. Crecen, crecen hermosos y ricos a partir de las brácteas de la piña. Los rendimientos producidos eh, sobre brácteas rondan el 33%, o sea, de, de 10 kilos de brácteas puedo sacar 3.3 kilogramos de hongo ostra. Eh, ese hongo, ahora sí, ¿cómo lo manejamos? Verdad? En eso eh, es donde ya par tenemos participación en la parte de manejo post cosecha y producción. El, el compañero Yosif Rivera, que es ahorita el encargado de la parte de, de los estudios de producción, él eh, realiza comparaciones, de eficiencia biológica, comparaciones de rendimientos, del eh, heno de, de trasbala contra eh, la, de la corona de la piña, y también eh, nos hace, eh, no producimos el hongo para empezar a ver la parte esta de la inocuidad. De la manipulación adecuada. Por ejemplo, bueno, él es, se, se sabe que el hongo no se debe lavar antes de almacenarlo, ¿verdad? Porque es, es un producto que, más bien, si yo lo lavo, se, podría, se va a se deteriorar rápidamente, exactamente. Entonces, eh, vienen todas las técnicas que hicimos, eh, inclusive en eso se trabajó bastante el año pasado y este, que estamos trabajando con empaques, ¿verdad? Opción de empaque, un empaque más amigable, porque ahorita el que comercializan es un empaque en estereofón. Eh, entonces trabajamos con empaques de cartón, papel, eh, más amigables con el ambiente y también que le alargaran inclusive la, la vida útil al hongo, ya que es, la vida útil ronda los 15-22 días. Entonces es bastante perecedero. Lo que más podamos alargarle, pues mejor. Este año estamos estudiando el efecto, las posibilidades de congelarlo. Esto pensando en... en en que la producción sea suficiente para, para procesos de exportación, por ejemplo, o inclusive el uso del hongo en la cocina gourmet, eh, que sería una etapa que se va a evaluar posterior, pero que podría ser que el, a nivel de chef le sirva que el productor le venda el, el hongo congelado. Claro. Dependiendo del uso que vaya a tener. Y pues en esas etapas de investigación estamos en este momento que... Perfecto. Eh, ya tenemos que hacer uh -huh. una pausa, Angie. Quiero preguntarle en el siguiente segmento que si, que si están, están ustedes preparados a, a, a hacer una producción a escala, a escala nacional uh -huh. o al menos en la región eh, Huetar Norte. Eh, ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos conversando con la máster Angie Blanco, investigadora de la Universidad Técnica Nacional, sede en San Carlos. Angie, ¿están ustedes ya listos, preparados para masificar el, 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 la producción del hongo Ostra, al menos en la región Huetar Norte, a nivel nacional? ¿Cómo estamos? Bueno, justamente el proyecto entra el otro año en una etapa ya de, de diseño y de... Eh, opciones de escalamiento ¿verdad? de la producción del hongo ostra. En eso vamos a estar trabajando, por ejemplo, en los diagramas de, de flujo, en los diseños de la planta, producción, eh, y entrar ya en esa parte de que permita la, la, completar el paquete transferible para la producción del hongo a partir de los residuos de la... De la Entonces, producción de lo, que, lo que resta del 2016 y 2017 es el proceso de comercialización propiamente dicho. Sí, el proceso de, exactamente, de diseño de la, de la producción ya agroindustrial, ya a nivel... Ahorita la, los, los, eh, los estudios de, evaluación, de producción perdón, se están realizando a nivel de, de, una, de laboratorio, ¿verdad? Pero la idea es ya diseñar los procesos productivos. ¿Cómo sería la agroindustria? cómo sería eh, el proceso que ellos tienen que seguir, de manera que no, no solamente tengamos un resultado de si sí, se puede producir hongos, hongosta un buen rendimiento y cómo se maneja, sino que además qué hacen ellos después de que ya lo cosechan y cómo lo pueden, cómo lo pueden eh, conservar y manejar después adecuadamente. El, ¿Qué, ¿Qué papel juegan los productores de la zona en, en, en este proyecto? ¿Cuál es su nivel de participación? ¿Ustedes tienen contacto o, o en este momento se está manejando como proyecto de investigación propiamente dicho? Sí. De momento se está manejando como un proyecto de investigación tal cual. Eh, en eso sí, la universidad tiene muy claro la responsabilidad que nosotros tenemos de la información que damos. Pero no podemos dar una información a medias en un proyecto de investigación Por porque supuesto. se ponen a hacer, se ponen a producir... A una inversión exactamente. Grande y, no funciona. y todavía tal vez no tenemos en concreto toda la información que se requiere para que el proyecto sea exitoso. Entonces, de momento todavía no ha sido transferido el conocimiento generado a través de la investigación. Sin embargo, ya para la etapa del, del año entrante, eh, sí hay organizaciones interesadas en, en adquirir esos conocimientos, en que la universidad inclusive les dé el acompañamiento para eh, emprendimientos agroindustriales en el área. La, la parte de los productores de piña actualmente, ellos apoyan las iniciativas que tengan que ver con, con la mitigación de sus efectos en... En las actividades, eh, considerando pues, el impacto ambiental que tienen estos residuos también, al igual que tienen, por ejemplo, los residuos actualmente en, durante la cosecha de la piña, ¿verdad? que están generando los problemas que ya son conocidos por todo del crecimiento de la mosca y demás. Pues estos otros residuos igualmente eh, tienen que ser manejados. Estamos hablando de 12 a 14 eh, piñeras en la zona que generan de 4 a 5 vagonetas al día de de residuos de corona en la planta. Al día. Uh -huh. Y esto pues ya estamos hablando de una gran cantidad de toneladas de, de residuos, que si bien es cierto, eh, muchos de ellos van a ser aprovechados para alimento animal, eh, también es cierto que son trasladados durante periodos largos de tiempo en condiciones de alta humedad, alta temperatura, y pues que probablemente igual lo que reste, lo que no se coma el ganado, ¿verdad?, va a generar contaminación y los líquidos que va eh, dejando en el camino del transporte, pues también está generando cierto ambiente eh, propicio para el desarrollo de algunas plagas y demás. Entonces, en realidad la, la, la actividad piñera, pues el, ese impacto que puede estar generando se vería bastante mitigado si nosotros logramos aprovechar esas brácteas, esos residuos muy cerca, de las piñeras, ¿verdad? La idea es que haya asociaciones, organizaciones que permitan el desarrollo de estos emprendimientos con algún enfoque inclusive social, ¿verdad? de manera que, que el producto sea eh, valioso, sea producido, sea cuidado y sea eh, elaborado de la mejor manera sin que ellos tengan pues, pérdidas por un, un mal inicio de, claro, de, los, claro. de las ¿Cómo, actividades. ¿cómo? Es, es, ¿Son proyectos caros? ¿Cómo financia la UTN este tipo de investigación? El proyecto de investigación eh, en toda la línea que ha traído de Longostra y otros de la sede regional, que también se trabajan en el sector de aprovechamiento de los residuos de la piña y otros de control de agua, son en general proyectos financiados por la propia universidad, son recursos propios. Sin embargo. los eh, sea, recursos destinados a la investigación. Sí. Exactamente. Sin embargo, en el caso del hongo Osta, tenemos la colaboración del, de la UCR, justamente mediante el Centro de Investigaciones Agronómicas. En este caso, tenemos a la investigadora doña Giselle Jiménez, quien ha eh, laborado, trabajado arduamente eh, eh, de la mano con nosotros en el estudio y en la, y en la producción del hongo. Eh, de manera que hay un aporte también de otras universidades, en este caso la Universidad de Costa Rica, en, en la parte de, de, de apoyo a la investigación y también pues las, las piñeras, las, las productoras eh, nos suplen la materia prima que necesitamos ¿verdad? Para, la, para los proyectos. Igualmente, eh, los, los recursos eh, propios de la universidad son los que han permitido pues, ir desarrollando los, los proyectos de investigación. De, de, de salir todo bien, todo como está planeado y demostrarse que realmente vale la pena invertir, uh -huh. ¿cómo proyectan ustedes el desarrollo socioeconómico de la región? Eh, esto, ¿Esto va a atraer mucha fuerza laboral? Eh, coméntenos al respecto. Claro, la idea es justamente que, que la producción de ostra a partir de estos residuos tenga un escalamiento industrial, que haya emprendimientos en la región ¿no? uh -huh. y que podamos darle ese acompañamiento como universidad a, a los emprendimientos que se, que se desarrollen. Eh, Sí, es, eh, eh, ha generado grandes expectativas, de hecho que ya tenemos asociaciones y grupos organizados que están tocando la puerta, eh, esperando nada más que tengamos el paquete completo transferible para darles el, el apoyo, inclusive eh, grupos de trabajadores de las mismas piñeras que, que están organizados y desean tener actividades para sus familias, ¿verdad? y con el compromiso de que pues, las, las piñeras... Eh, se verían también beneficiados por el aprovechamiento de sus residuos. De, de, un, de un residuo exactamente. local. Entonces, genera problemas para ellos. Nos quedan 30 segundos. Tengo que preguntarle obligatoriamente participación de los estudiantes. ¿Cómo se involucran estos estudiantes? Sí, claro. En los proyectos? estudiantes en la sede, a pesar de que no tenemos carreras exactamente del área agroindustrial, los estudiantes han participado como catadores. ¿verdad? Formamos un panel de catación para evaluar el manejo pues, cosecha del hongo y ellos han estado muy de la mano con con el proyecto, muy contentos además, catando hongo, y además este eh, muy útiles, Le muy el buenos catadores. De como catadores. Ah, también. muchas gracias, lo vamos a tomar muy en <laughs> cuenta, claro, con gusto. Año, muchísimas gracias de <laughs> Para verdad. Para Agradecemos muchísimo que usted haya hecho ese sacrificio y esfuerzo de salir de su casa a las 5 de la mañana para grabar con nosotros el día de no hoy. No se preocupen, muchas gracias y, y muy amables por habernos invitado. Gracias también. a ustedes. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.